Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Estamos ahora con Arturo Canés, él es director de Lima Valley. Nos va a contar en qué consiste Lima Valley, es una comunidad importante, a quiénes agrupa y qué beneficios trae si uno forma parte de esta red tan importante. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge Lima Valley? ¿Qué es Lima Valley? Bueno, Lima Valley es una asociación de emprendedores en internet en Perú que convoca una comunidad de empresarios y profesionales del sector de tecnología, internet y de ramas afines que han apostado por hacer empresa dentro de este sector y que nace en 2009 pues, con una intención básica de compartir conocimiento, de intercambiar experiencias, de hacer un aprendizaje colectivo entre todas las personas que estamos trabajando en el sector tecnología y no solo en Perú, sino a nivel de Latinoamérica, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, Lima Valley lo que intenta es más o menos intenta simular el modelo de Silicon Valley a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay talento, hay bastante creatividad, hay muchas ganas de poder emprender en Perú y en Latinoamérica, ¿por qué no hacer crear un ecosistema similar al de Silicon Valley, ¿no? O sea, es por eso que nace pues, en Perú, en Argentina, en Bolivia, iniciativas similares que empiezan a promover el emprendimiento en internet en estos países, ¿no? Entonces, el Lima Valley cumple la misma labor en Perú. O sea, lo que hacemos es convocar a una comunidad de emprendedores profesionales que trabajan en el sector tecnología y ramas afines para que puedan sacar sus ideas adelante. Y nosotros le dotamos, digamos, de ambientes, de espacios. ¿Dónde están ubicados? O sea, nosotros estamos ubicados en la red, en la nube. O sea, nosotros no físicamente. No tenemos no físicamente, pero lo que hacemos es desarrollar actividades periódicas en donde la gente va a un sitio físico, a un sitio físico, auditorios de diferentes instituciones, en donde pueden asistir a charlas, en donde invitamos a profesionales locales e internacionales a que compartan sus experiencias, ¿no? Entonces, el emprendedor lo que logra, pues, al ir a Lima Valley es no solo salir inspirado, motivado de que su idea puede funcionar, sino aprendiendo y creando una red de contactos que en algún momento te va a ayudar mucho a sacar adelante tu idea, ¿no? Entonces, son valores que en algún momento como emprendedor uno tiene que ir desarrollando en el camino, ¿no? O sea, las redes de contacto, el conocimiento que tiene, digamos, que de primera mano de un emprendedor. ¿Cuántos seguidores tiene en estos momentos? Bueno, esta red, en nuestra actividad en redes sociales, por el mismo hecho de que estamos en internet, o sea, nuestra principal actividad está en internet, o sea, en redes sociales, en la web, o sea, supera los 3.000 seguidores en todas nuestras redes, ¿no? O sea, tanto en Twitter, en Facebook, en la web, ¿no? Ajá, dinos un poco, ¿y qué ventajas obtienes estando allí? Ya nos has explicado un poco de esto, pero ¿a dónde más apuntan ustedes? No se van a quedar solamente en esto, ¿a dónde más van? Nosotros partimos sobre una premisa básica que es fomentar el emprendimiento en internet. Lo que queremos es dar a conocer no solo a la gente que ya tenemos incorporada a nuestra red, es las oportunidades que uno encuentra en internet como una ventaja para hacer negocios. O sea, la gente tiene que ver, empezar a emprender viendo las oportunidades que ¿qué tiene. ¿Qué cosas has encontrado, por ejemplo? Cítanos algunos casos. Hay empresas que hoy en día surgen, no sé, un comercio electrónico que vio una necesidad por atender en el mercado y lanza una propuesta para cierto sector del mercado. Una aplicación móvil que resuelve una necesidad específica como, no sé, una búsqueda de hoteles o una búsqueda de restaurantes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mostrar pues, que a través del internet tú no solo puedes atender esa necesidad, sino de llegar a un mercado mayor y por ende tener mayor generación de utilidades, ¿no? Entonces, ¿sí reciben cursos gratis? Sí, bueno, las conferencias. Tendrán que pagar, algunas cosas tendrán que ser pagadas. Las actividades que realizamos y las que venimos realizando desde el 2009, todas han sido gratuitas. Tenemos siempre el apoyo, digamos, de la empresa privada para realizar este tipo de actividades, pero son todas gratuitas. Han sido eventos en donde la gente, con el solo hecho de registrarse o aplicar al formulario que lanzamos cada convocatoria, accede, digamos, al beneficio de asistir a estos eventos. Pero, digamos, este año ya lo que hacemos es, aparte de ya tener los beneficios
que comúnmente accede el emprendedor, pues le brindamos algunos adicionales que ya son talleres un poco más especializados en donde la gente ya puede empezar a formarse como emprendedor. Ok, sí, ya nosotros entendemos que la gente puede llegar con una idea, puede tener un proyecto y todo, pero probablemente le falte la capacidad de ejecución y por ende el conocimiento necesario para poder tener éxito en el camino, ¿no? Entonces, desarrollamos talleres, o sea, talleres de formación rápida, que en tus 3 días tú puedes tener tu idea validada, puedes tener claro tu modelo de negocios y ya tener la capacidad de presentarte, digamos, ante un inversionista, ante una incubadora, una aceleradora de negocios, ¿no? Y esos aceleradores de negocios, ustedes son el nexo, ¿dónde encuentro su información? Lo que hacemos nosotros con aceleradoras, con incubadoras, es preparar a toda la gente para que llegue a estos. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos dentro de nuestra red de contactos tanto aceleradoras, incubadoras de negocio, inversionistas que pueden, digamos, acoger a cualquier emprendedor que tenga ya la capacidad de presentarse. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tienes en estos momentos? ¿Y quiénes son? Si nos puedes contar. Mira, en Perú tenemos una red de inversionistas ángeles. Hay una red de inversionistas ángeles con quienes hemos trabajado ya talleres de formación. Que ¿Cómo es la se red, llaman ellos? La red de inversionistas ángeles Invertir. Ah, Invertir, ya, donde está Daniel Córdoba. Exacto, es la red de Daniel Córdoba. Está conformada por, me parece que 32 inversionistas. Ellos también realizan concursos con sí. los chicos de las universidades. Sí, ellos realizan concursos. Hay un tema, digamos, ahí que es importante destacar. Por experiencia puedo asegurar que el 90 o el 95% de proyectos que se presentan a los concursos o digamos la red que mueve la inversión en estos canales no están relacionados con tecnología y eso es algo que queremos cambiar, ¿no? O sea, están muy, muy ligados a sectores verticales como gastronomía, turismo, agronomía, ¿no? Entonces, donde... Pero no tecnología, ¿no? Y es digamos, algo que... ¿Y por qué crees tú que pasa eso? Uno por el tema de conocimiento, ¿no? O sea, hoy en día, digamos, pasan tres cosas muy importantes, tres aspectos bastante importantes que están ayudando a que todo esto se desarrolle, ¿no? O sea, es la accesibilidad, ¿no? O sea, hoy tenemos un mayor acceso a conocimiento, o sea, una persona puede, digamos, fácilmente tener una clase virtual en Stanford gratis. Entonces, uno es el acceso al conocimiento. Hoy tenemos más acceso al conocimiento gracias al Internet. Tenemos un mayor acceso al mercado. O sea, uno puede tener un cliente fácilmente, un cliente de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de la India, o de donde quiera, simplemente poniendo su propuesta en Internet. Y otro de ellos es el acceso al financiamiento, ¿no? Sí tenemos mayor acceso al financiamiento. Hay, digamos, mayor cantidad de inversionistas ángeles. Hay mayor capital de riesgo que está viendo a Latinoamérica y al Perú como como lugares muy atractivos para invertir, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que haya crisis en Europa hace que, digamos, estos inversionistas vengan y pongan... Miren acá, ¿no? Cuéntanos un poco la página para visitarla, para estar presente. Bueno, la página es www.lima-valley.com. Nos pueden buscar como Lima Valley en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. ¿Hay un próximo evento que vayan a organizar para que lo disfruten? Tenemos un taller que es un hackathon que lo hacemos a fines de abril y lo vamos a convocar a través de nuestras redes. El hackathon es una actividad de 48 horas en donde se juntan emprendedores tecnológicos y desarrollan una idea en 48 horas. Un reto, algo así como un reto. Ininterrumpidamente, 48 horas cerrados y sacan un producto que puede ser ya lograr un primer contacto con un cliente en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, desde ya, Arturo, te invito a todos para que nos avises, para estar presentes en el evento y también traer a los que logren ganar el reto o a los grupos, porque imagino, de repente son varios, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, buscamos que salgan tres ganadores de este primer hackathon. Estaremos bastante encantados de traerlos y un poco dar a conocer más este tipo de iniciativas y sobre todo motivar a más gente a que se sumen a esta, digamos, corriente de emprendedores que ya cada vez es mayor, ¿no? Así es, que tiene que seguir creciendo porque no podemos estar ajenos a la tecnología. Sí, de hecho. Al desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. Repite la página, por favor, para que te visite. ¿Sí? www.lima-valley.com. Muchas gracias nuevamente y bueno, es tiempo de emprender. Tenemos todos los recursos a favor y de nuestro lado vamos a apoyar a que puedan emprender. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bien, amigos, cerramos entonces esta parte del programa antes de la despedida.